Buenos días. Antes de empezar, queríamos darte las gracias por este tiempo que has dedicado para poder conversar con nosotros acerca de este proyecto. Me presento, soy Alba Martínez, soy estudiante de Administración y Finanzas del segundo año de grado superior en el Instituto IES Comercio y actualmente estoy ejerciendo mis prácticas en una bodega. Y yo soy Junior, alumno del segundo año de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y actualmente estoy situado en la empresa de Bosonet, que es una asesoría tecnológica. Y bueno, queríamos dejar claro que nosotros no venimos a título individual a contar solo nuestras opiniones, sino en representación a todo el alumnado y sobre todo a las 15 personas que tuvimos reunión hace poco para compartir nuestras propuestas y distintas soluciones que había a través de la FP Dual, ¿no? Y con nuestras experiencias, pues ver cómo se podía mejorar todo. Muy bien. Todos estuvimos de acuerdo en que estamos muy satisfechos con la propuesta de FP Dual, pero creemos que es muy importante la voz de los estudiantes que actualmente estamos cursando esta FP Dual para el nuevo diseño de la FP que se va a realizar. Entonces tuvimos un encuentro en el que se llegaron a varias conclusiones sobre diversos temas que vamos a concurrir en esta conversación y esperamos transmitírtelos. Muy bien. Y bueno, también te queríamos hacer entrega de este informe que es un poco más explayadamente, ya que tenemos poco tiempo, pues explayadamente todo lo que estuvimos hablando. Estupendo. Vale, empezaremos, si te parece, con los temas principales de la conversación, ya que en el último encuentro pues, se abundaron muchos temas y como es imposible redactarlos todos, ahora mismo te hemos entregado ese informe para que tú puedas observarlos más tranquilamente cuando te sea posible. Seguiremos con la estructura del focus group del último encuentro para poder hacer esta charla mucho más amena y poder abarcar todos los temas más relevantes de la forma más concisa posible. Y bueno, como ha dicho mi compañero, vamos a dividir esto en distintas etapas. Entonces vamos a empezar con la primera, que va a ser el momento en que decidimos qué vamos a estudiar. Entonces, para ponernos un poco en contexto, esta situación suele ser pues, en cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, o incluso teníamos algunos compañeros que venían de una carrera universitaria y querían hacer un cambio. Entonces tienes que decidir a qué FP vas, si vas a una dual, si no. Y aquí vimos un claro problema que bueno, yo lo vi también personalmente y es la orientación recibida durante la ESO o el bachillerato, ¿no? Como que a veces nos faltaba un poco de información acerca de lo que es la FP dual, porque sí que de formación profesional venían y nos hablaban acerca de ello, pero yo, por ejemplo, con mi orientadora tuvimos que buscar bastante para poder encontrar algo de información. Entonces, quizá pues haría falta un poco más, ¿no? Y pensamos así entre todos algunas soluciones, por ejemplo, pues algunas charlas informativas, incluso que vengan alumnos que ya han estudiado estas FPs duales, porque al final, de alumno a alumno, pues saben mucho más lo que les puede interesar, ¿no? O el portal del Gobierno de La Rioja, pues que ahí muchas veces pues, acudimos para ver las diferentes ofertas. Entonces, tener más información acerca de ello pues, facilitaría al menos el conocer un poco más, ¿no? Qué es la FP dual. Vale, otro de los puntos que nos pareció muy relevante comentar, que linda con el tema que ha estado comentando mi compañera Alba sobre la poca información que existe, es la percepción que tenemos nosotros, los nuevos estudiantes de la FP, a la hora de matricularnos. Y es la perspectiva que existe sobre la resolución a la hora de finalizar la FP dual, ya que muchos piensan que la FP dual acaba con una contratación asegurada en el puesto de trabajo. Y eso no es correcto. La FP dual sirve para aumentar el bagaje intelectual del alumno con el conocimiento impartido en las clases y también para aumentar la experiencia que no tienen en el ámbito laboral para poder llegar a ser muchos mejores individuos en el mercado laboral que se presenta actualmente. Y bueno, finalmente sí que llegamos a la conclusión de que había cierto estigma hacia la FP por parte de ciertos familiares o profesores y que es algo pues, que se debe combatir, ¿no?, a través de la información dada. Entonces, pues queríamos hacerte una pregunta y era que cómo veis estos puntos desde la consejería. Bueno, pues en primer lugar, Alba y Junior, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo lo considero una oportunidad porque me hacéis llegar no solo vuestra opinión, lo habéis insistido, sino un poco el sentir de un grupo de trabajo mayor y que además a su vez pues también bebe de la experiencia un poco que se vive en las aulas y de vuestra propia generación de estudiantes, ¿no? Y en ese sentido es muy valiosa vuestra aportación y os la agradezco mucho, igual que a la Fundación Bertelsmann, porque creo que es una buena iniciativa de participación. Ya descendiendo a vuestras preguntas, sí, yo creo que todavía queda, cada vez menos, pero todavía queda
un cierto punto de estigma a nivel de la consideración social de la formación profesional. Yo creo que eso se está reduciendo de una manera notable. Yo creo que en La Rioja, que somos una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de estudiantes de formación profesional, tanto de grado medio como de grado superior, y también de formación profesional de grado básico, es menor, porque si no habría crecido tanto esta última década, pero sí que es verdad que todavía queda. Entonces, yo creo que ahí la mayor labor es el boca a boca y también vuestros éxitos, ¿no? Vuestros éxitos profesionales y académicos, pues al final son un contraste perfecto para eliminar esas resistencias que todavía existen. Pero es verdad que desde la Consejería de Educación también tenemos que trabajar en esa línea, fomentando, pues a través de elementos divulgativos, a través también, por supuesto, de jornadas como la de hoy mismo, o elementos interesantes como las ferias de formación profesional o ferias de empleo, que pueden facilitar un conocimiento en positivo de la formación profesional a nivel social, ¿no? Y luego, ya descendiendo a lo que planteabais del tema de la orientación, pues efectivamente, yo creo que ahí hay mucho camino por recorrer. Diversos informes a nivel nacional, incluso internacional, inciden en su importancia. Y la formación de los orientadores creo que es un elemento importante que habría que abordar, sobre todo para darles a conocer en mayor medida la formación profesional dual. Hay que reconocer que si la formación profesional es en sí misma un reto desde el punto de vista del conocimiento social, no digamos la formación profesional dual, porque es más nueva. Entonces, falta todavía un recorrido de conocimiento. Así que la formación es un buen elemento, aunque es verdad que cada vez mejor los orientadores van haciendo su labor, ¿no? Por otra parte, creo que es una oportunidad también, además de la formación, vincularlo mucho con el ámbito del empleo. Nosotros en la Consejería de Educación de La Rioja unimos la parte de educación con la parte de empleo. Hay dos tipos de orientación, está la orientación laboral y la orientación educativa, y estamos trabajando, es uno de los objetivos de esta legislatura, poder conectar mejor esas dos realidades para que se retroalimenten y favorezcan un mayor conocimiento mutuo, porque muchas veces los orientadores de los centros no tienen tanto conocimiento de la realidad socioempresarial como puede tener un orientador de empleo, y a la vez un orientador de empleo no tiene tanto conocimiento del bagaje intelectual y académico y curricular que lleva un alumno, y yo creo que se pueden enriquecer. O sea que ese elemento también puede ser interesante para poder trabajar en esta línea. Pero desde luego yo creo que fomentar la divulgación es esencial, y también dentro de esa divulgación, como apuntabas, Junior, pues el hecho de que se valore que la alta empleabilidad es algo muy positivo, pero evidentemente no hay un automatismo en el sentido de que donde hagas las prácticas te van a coger, ¿no? Porque no es así. Pero sí que es cierto que en un alto grado de porcentaje sí es así, lo cual no quita para que haya que ser más fino a la hora de determinarlo, y lo tendremos en cuenta para que en esa formación a los orientadores y en la divulgación, pues podamos también matizar, ¿no? Ese punto de la empleabilidad en general puede ser muchas veces en la empresa que haces prácticas, pero no siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues son elementos interesantes que tendremos en cuenta. La siguiente etapa de la que vamos a hablar ahora mismo va a ser la matriculación. Esta etapa se divide en dos grandes puntos. El primero es, en el que todos coincidimos, es nosotros los estudiantes, a la hora de matricularnos en una FP dual, sabemos que existe una pequeña cantidad de plazas, y yo desde mi perspectiva personal me di cuenta en el momento de acceder a estos ciclos formativos que había un 60% de plazas hechas para los estudiantes de bachillerato, mientras había un 30% de plazas para los estudiantes de FP. Y creemos que eso necesita ser observado y ser manejado de alguna manera para que todos tengamos las mismas oportunidades. También pensamos que decidir el acceso a la FP dual, que es bastante exclusivo, solo por la nota de corte que tienen los estudiantes, limita bastante que un estudiante con muchas capacidades y no tanta capacidad intelectual para memorizar ciertos conocimientos, pues puedan llegar a acceder a estas FPs. Así que nos gustaría saber cómo se plantea en este nuevo diseño de la FP, pues manejar esto, y si habrá algún cambio. Bueno, en primer lugar,
Claro, siempre tiene que haber efectivamente un equilibrio, ¿no? Entre los alumnos que proceden del ámbito del bachillerato, en el caso del grado superior, y los que proceden del grado medio, ¿no? En ese sentido, la nueva normativa que tenemos que desarrollar, dentro del marco básico, porque hay un Real Decreto del año 2023 que regula estas cuestiones junto con la Ley Orgánica de Ordenación de la Formación Profesional del año 22, creo que podemos intentar matizar, vamos a analizarlo, para facilitar, porque es verdad que se tiene que ver de una manera natural la evolución del grado medio al grado superior, y eso hay que facilitarlo, y sobre todo pues insistir mucho, como dices, en valorar la parte práctica. Es importante tener en cuenta que no debemos confundir capacidad intelectual solo con lo académico, porque la teoría de las inteligencias múltiples, de Gardner y otros estudiosos, plantea que la inteligencia tiene muchas potencialidades diferentes, y existen varias inteligencias, ¿no? En definitiva, y una de ellas es la inteligencia práctica. En ese sentido, la practicidad también es un elemento fundamental. ¿Cuántas veces se ve que un alumno que tiene altos contenidos teóricos, sin embargo, luego no es capaz, porque no tiene tanta capacidad en esa parte intelectual práctica de desarrollarlo? Con lo cual, no creo que debamos verlo como un ámbito de acceso para los que no son tan válidos intelectualmente frente a los del bachillerato. No es así, son diferentes accesos. No debemos establecer una jerarquía entre ellos. Y desde ese punto de vista tenemos que tener en cuenta muchas cuestiones, decir, oye, mira, pues lo numérico, o lo competencial, o lo académico, ¿cómo lo mezclamos todo? Todo eso lo vamos a analizar, vamos a intentar, dentro de los márgenes que deja la legislación estatal, porque las comunidades autónomas no tenemos capacidad para modificar todo, al final estamos dentro del ámbito nacional, español, y necesitamos, tiene que haber una homogeneidad mínima, ¿no? Eso es lo que se llama normativa básica del Estado. Bueno, pues de esos límites básicos, nosotros dentro del ámbito autonómico vamos a intentar facilitar para que los estudiantes del grado medio lo tengan más sencillo y que a la vez esa parte de inteligencia práctica pues sea más valorada. Vamos a ver, estamos analizando jurídicamente y técnicamente cómo se puede hacer todo eso. No es sencillo, el tiempo del que disponemos no es muy amplio, de hecho es reducido desde nuestro punto de vista. En ese sentido, pues nos hubiera gustado que a nivel estatal nos hubieran dado más tiempo para poderlo desarrollar en mayor profundidad, pero dentro de nuestras posibilidades haremos lo posible. Pues muchas gracias por tus respuestas, y queríamos también proponer o hablar acerca de otro problema, ¿no? Que hemos visto con esto de que se va a dualizar toda la oferta. Nosotros antes pues considerábamos, ¿no?, que la gente que cursaba una FP dual, al estar más tiempo en la empresa, tenían como ciertos privilegios, ¿no?, o como más calidad, porque al final ejercen sus conocimientos prácticamente. Entonces, claro, con esta generalización de la FP dual, en la que todos vamos a ser más o menos iguales, pues quizá no hay tanta diferencia. Y luego también respecto a la beca, pues que ahora de manera general pues se va a eliminar esta beca. Entonces sí que coincidíamos todos en que la beca es un gran incentivo para todos nosotros, y que cuando ya llevas unos meses ejercidos en la empresa aportas bastante conocimiento e incluso pues aportas bastante ayuda. Entonces eso nos iba a permitir un poco sentirnos más de la empresa, ¿no?, como mejorar nuestra relación laboral. Entonces, bueno, no sabíamos si había alguna manera que estuvierais planteando en el cual pues garantizar la calidad de esto, pero también manteniendo una beca. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista del carácter dual, yo veo con buenos ojos el hecho de que la dualización de la formación profesional se generalice. Creo que el hecho de que crezca el carácter dual, es decir, la mayor presencia y contacto con la realidad empresarial y el mayor volumen porcentual de prácticas, me parece positivo. Pero también tiene sus riesgos. Y es algo en lo que no debemos caer, y me voy a empeñar personalmente, lo mismo que mi equipo, en que no sucede en La Rioja. Y es que la dualización general suponga una desvirtuación de la dualidad. Y evidentemente, pues si no conservamos un concepto nítido
de qué es lo que significa dual y simplemente llamamos dual a lo que antes era otra cosa, nos equivocaremos. Yo siempre he tenido claro, cuando nosotros impulsamos hace unos años la formación profesional dual en La Rioja, que la dualidad o se hace bien o no merece la pena hacerse. Lo que no tiene sentido es generar una especie de café para todos descafeinado. Y yo quiero café bueno, quiero arábigo, o ecuatoriano, o de cualquier calidad máxima a nivel mundial, me da lo mismo. Pero no quiero descafeinados para la FP dual. Y en ese sentido, pues lo que queremos es potenciar lo que existía ya en La Rioja a nivel de formación profesional dual, que es lo que estáis vosotros cursando, mantener esos valores dentro de lo que es la formación profesional dual intensiva, que es como se denomina en la nueva legislación. Obviamente, fomentar la dualidad o la dualización en lo que no es intensivo, pero sin perder nuestras esencias en lo que estamos trabajando bien y en lo que está funcionando en los centros. Así que en ese sentido, apostar por una dualidad de verdad. Y en relación con la otra pregunta que me habías hecho, Junior, era lo relacionado con, recuérdame, por favor. ¿Cómo se va a gestionar en la nueva implementación los criterios de acceso a la...? Sí. Entonces, con respecto a los criterios de acceso, pues evidentemente, como os decía antes, en relación con la formación profesional de grado superior, pues intentaremos buscar que esté absolutamente vinculada con el grado medio, ¿no? Que es un poco que haya facilidad al máximo nivel. Vale, el siguiente tema que analizaremos será la selección de la empresa. En este punto todos concordamos también en que el momento en que se nos exige seleccionar una empresa es muy temprano, ya que se realiza por las épocas de noviembre y todavía no somos conscientes de en que nos queremos especializar dentro de nuestra propia rama. Entonces planteamos retrasar esa época de selección hasta enero para tener un primer trimestre en el que ya tenemos el bagaje intelectual necesario para poder decidir con los conocimientos ya aprendidos lo que queremos, la empresa que queremos seleccionar para nuestro futuro desarrollo. Bien, eso también es un tema que vamos a valorar técnicamente. A veces también implica cuestiones de gestión organizativas en los centros, también con las propias empresas, que no son sencillas y a veces los tiempos, digamos, no vienen marcados solo por lo académico, sino que también hay otros elementos alrededor, tanto de normativa como de organización interna, que lo dificultan, pero vamos a intentarlo dentro de lo que podamos hacer. Sí que es verdad que en la medida en que vosotros tengáis un mayor grado de conocimiento de la realidad empresarial de vuestro sector para poder elegir mejor dónde, pues será mejor, ¿no? Porque al final se trata de acertar dónde hacer las prácticas y eso ayudará también a la empleabilidad, ¿no? Así que me parece una buena iniciativa y la valoraremos. Sí, de hecho, nosotros estuvimos hablando de eso, ¿no? De que cuando conocemos más a la empresa, pues lo que has dicho, ¿no? Tenemos más probabilidad de acierto, por así decirlo. Y nos gustaría transmitirte alguna de las propuestas que dijimos respecto a esto, que eran, por ejemplo, algunas ferias. Sí que se hace alguna feria de la FP, pero que sea como más enfocado a la dual para que sus empresas puedan exponer sus proyectos, porque ahora se hace en el sector tecnológico y se valora muy positivamente, pero también hacerlo en el resto de ramas, ¿no? Que podría ser un momento en el cual las empresas puedan hablar directamente con los alumnos, estos les puedan hacer preguntas, o luego, como bueno, pues sabemos que a veces es difícil para las empresas, pues quizá realizar un informe de exactamente pues lo que vamos a realizar, no tanto de su actividad, sino también de los conocimientos que necesitamos y así pues entre el tutor, que al final es nuestro intermediario entre las empresas y nosotros, pues con esos informes o esas ferias pues podemos conocer mejor a las empresas. Yo creo que es interesante esa perspectiva. Al final entiendo que de lo que se trata es de que haya un mayor grado de conocimiento mutuo. Es decir, por un lado, las empresas de un sector concreto, de lo que ofrecen los centros educativos y lo que pueden interesar a los alumnos, y a la inversa, que los alumnos tengan un mayor conocimiento de la realidad de ese sector empresarial, ¿no? Eso puede haber diversas fórmulas. Como os decía, y lo habéis recalcado vosotros, la existencia de ferias, de formación profesional y algunas incluso sectoriales, pues yo creo que dan buenos resultados. De hecho, en breve tendremos una nueva feria de formación profesional. Pero sí que es verdad que igual podemos fomentar, pero esto habrá que hablarlo con la Federación de Empresarios de La Rioja
y los sectores concretos, igual podemos hacer microencuentros, digamos más sectoriales, podemos buscar esas fórmulas de manera gradual y de manera también que sea efectiva. No se trata tampoco de organizar cosas que luego no tengan una utilidad, ¿no? Pero igual bebiendo de la experiencia de algunos sectores que lo llevan más adelantado, podamos extenderlos a otros. También tenemos que encontrar la complicidad, lógicamente, de las empresas para que ellos lo vean interesante y tendremos que ponernos en contacto, ¿no? Pero me parece una buena iniciativa y trataremos de estudiar posibilidades en ese sentido. El siguiente tema que analizaremos serán los primeros días en la empresa. En general, la mayoría de nosotros estamos bastante satisfechos con los primeros días que hemos tenido en la empresa y la información que nos han proporcionado los propios centros a la hora de acceder a dicha empresa a nivel de horarios o a nivel de qué tarea vamos a realizar en esa empresa. Pero vemos necesarios ciertos datos que se podrían dar de forma adicional, como se podría ser la remuneración que adquiriremos en dichas empresas. Otro punto que es importante remarcar es que en ciertas formaciones profesionales se instan ciertos certificados que acreditan que el alumno pues, es capaz de hacer ciertas tareas que pueden ser peligrosas para su bienestar y que para empresas grandes no hay ningún problema, pero para pequeñas pymes pues, puede ser un trabajo laborioso ya que no tienen la capacidad para sustentar esas certificaciones. Entonces hemos planeado varias soluciones como podrían ser que los estudiantes desarrollasen esas certificaciones en el centro escolar o que se subvencionase a esos estudiantes de alguna manera para poder sacarse esas certificaciones y poder ir a la empresa y trabajar de la forma más óptima y desarrollar así la actividad de la mejor manera. Así que queríamos saber si habría alguna manera de ayudar a estas pymes para poder tomar a nuevos estudiantes para las FP duales sin ningún problema. Sí. Bueno, yo creo que en primer lugar, con respecto al acompañamiento y grado de conocimiento con las empresas, esa acogida, ¿no?, que existe del alumno o alumna en el ámbito empresarial, pues eso es un tema que se tiene que seguir trabajando, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando conjuntamente con los empresarios y sus organizaciones para mejorarlo, ¿no? Yo creo que en general se hace de una manera razonablemente buena, y tenemos que transmitir un mensaje de agradecimiento a todas las empresas que acogen estudiantes en prácticas, pero también es verdad que siempre se puede mejorar, ¿no? Y en ese sentido, pues propuestas como estas yo creo que son interesantes. En lo que se refiere a riesgos laborales, pues u otros elementos que puedan ser titulaciones inherentes al sector en concreto en el que se desempeña vuestro trabajo, pues también es un tema a valorar. Yo tengo en la cabeza, por ejemplo, algún modelo de buenas prácticas, como puede ser en el ámbito de la construcción. Con la Fundación Laboral para la Construcción se hacen muchos elementos de formación en materia de riesgos laborales, etc. Pero es verdad que hay un mundo de prevención de riesgos laborales en función de cada sector. Y eso, pues, necesariamente requiere un aterrizaje concreto. Y luego, bueno, pues ver un poco, estudiar esas posibilidades económicas, ¿no? De si se puede llegar a algún tipo de subvención. Me parece razonable, ¿eh? Lo que pasa es que luego tenemos que ver también, dentro de las disponibilidades presupuestarias, pues hay que establecer prioridades y ver si podemos abordar o no lo podemos abordar, pero desde luego lo tomaremos en consideración para analizarlo, ¿eh? Bien, y lo agradecemos bastante que lo tengáis en cuenta. Y ahora nos gustaría pasar a una de las últimas etapas, que es ya el día a día en la empresa, ¿no? Cuando tú ya te encuentras allí y, bueno, ves un poquito la realidad, ¿no? Porque al final estamos en la FP, estás estudiando, adquieres conocimientos, pero el día a día en una empresa, que sepas lo que de verdad ocurre, pues bueno, hay veces que hay un choque, ¿no?, con la realidad, porque sí que es verdad que yo personalmente, además, hemos visto que en nuestro grado quizá hay una distribución curricular un poco diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, en el primer año nosotros estudiamos muy generalmente los distintos aspectos de mi caso, que es la administración, ¿no? Y en el segundo año profundizamos mucha información en muy poco tiempo, porque como empezamos en las empresas pronto, pues al final se nos acorta el tiempo. Y claro, esto impide que quizá desarrollemos todos los conocimientos de una manera más profunda, ¿no? Y que llegamos a la empresa pues quizá sabiendo menos cosas. Entonces, pues estuvimos mirando si se podía hacer algún cambio, que al final los criterios son los mismos, pero si en el primer año pues se profundiza un poco más y te introduce ya más al segundo año, para que ya no sea toda la información junta. Entonces, no sabíamos si igual ahora con esta nueva ley
pues se va a poder distribuir o hacer algún cambio en esto? Bueno, en cuanto al ritmo de profundización, yo creo que ciertas cuestiones podemos llegar a adaptar. Como os decía antes, las cuestiones que vienen a nivel básico del Estado pues te establecen unos límites que no puedes alterar. Y por otra parte, pues sí que es verdad que tenemos poco tiempo, las comunidades autónomas, para poder desarrollar todos esos currículos a nivel autonómico, ¿no? Pero valoraremos esta cuestión, por si podemos distribuirlo de una manera más natural, en la línea de lo que planteas, ¿no? Porque muchas veces pues no es tan sencillo a nivel organizativo incluso el poder hacerlo, ¿eh? Muchas veces, a su vez, pues también sobre todo en determinados sectores, pues la evolución es tan rápida que no permite tampoco ser demasiado flexible a la hora de determinar esos currículos. Se pierde un poco son demasiado rígidas. La realidad, un poco de normativa, de cómo se modifica, porque cualquier norma que tienes que cambiar es muy lento, tanto a nivel nacional como de las comunidades autónomas. Entonces, perdemos rapidez a la hora de adaptarnos, tanto en los contenidos como en los ritmos de aprendizaje de los contenidos, que es por donde vas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos da tiempo y qué podemos hacer, ¿eh? No os puedo prometer que le demos la vuelta a todo como un calcetín, pero lo analizaremos. ¿Vale? Otra de las novedades que nos gustaría comentar es que nos hemos percatado de que en este año se ha eliminado la intervención que había de asistíamos durante un periodo a clases y había otro periodo al que asistíamos al centro formativo, y eso se interlocutaba entre cada semana para poder realizar prácticas y clase, y este año se ha eliminado para que hayan dos grandes bloques, el bloque académico y luego el bloque empresarial en el que hacemos nuestras prácticas. El problema que ha ocurrido con esta nueva eliminación es que varios de nosotros hemos visto en ciertas FPs que algunos tienen, por ejemplo, sus prácticas en enero y se ven acabando sus prácticas un mes antes de lo convencional, obligados a dejar la empresa y regresar a clases perdiendo ese vínculo que tienen con la empresa. Y eso puede llegar a pues, crear un estado pues, no muy conveniente para ellos. También pues, nos gustaría mantener la relación que hay entre nosotros y los profesores, de que aproximadamente cada 15 o 10 días asistimos a clase para mantener la comunicación y así nunca perder nuestra comunicación con el instituto. Sí, sí, lo que apuntas es muy cierto, Junior, porque al final la nueva normativa lo que te hace es establecer más en plan compartimentos estancos una cosa y la otra. No del todo, pero va en esa línea, ¿no? De separar más. Y posiblemente pues el que sea todo más híbrido, más mezclado y no se pierda del todo esa vinculación entre uno y el otro, pues facilite. Pero vuelvo a deciros lo mismo, vamos a ver qué podemos hacer. Las comunidades no tenemos todas las llaves para poder modificarlo, porque tenemos las rigideces de la normativa que tenemos. Entonces, bueno, tomamos nota de eso, a ver si podemos matizarlo, ¿vale? Y finalmente, pues queríamos tratar un tema que era acerca de las responsabilidades que tiene tanto el centro escolar como la empresa, ¿no? Por ejemplo, en tema de riesgos laborales o accidentes laborales, a veces, cuando ocurren, una parte o ambas partes se eximen de esas responsabilidades, a veces por falta de información, ¿no? Porque como que no se pacta muy bien quién tiene como que rendir cuentas, ¿no? Entonces nos gustaría que hubiera así un poco más de claridad, porque a la hora de que pasen estos problemas, que al final son graves, pues que se sepa un poco cómo se va a solucionar, ¿no? Que cada parte sepa las responsabilidades que tiene. A ver, nosotros en la Comunidad Autónoma de La Rioja nos tomamos muy en serio, ¿no?, el tema de la siniestralidad laboral y también en las prácticas. De hecho, en el presupuesto del año 2024 hemos incorporado una partida de cierta importancia para modificar y mejorar las condiciones de los centros educativos para reducir los riesgos, ¿no? También hemos propiciado el que se realicen desdobles en asignaturas en las que hay mucho taller y pues, si hay demasiadas personas en un mismo ámbito, pues aumentan los riesgos. Entonces lo dividimos para que la atención del profesor y los espacios con las máquinas pues, y el seguimiento del alumno pues, sea mejor, ¿no? O sea, en ese sentido es un tema que verdaderamente nos preocupa y que tenemos que intentar evitar en la medida de lo posible. A su vez también hay que seguir trabajando en la concienciación de las empresas
Es algo que no corresponde solo a esta consejería, corresponde a diferentes áreas del gobierno, pero yo creo que es un tema social, ¿no? La siniestralidad laboral es una lacra que entre todos tenemos que intentar evitar, y qué mejor que trabajar en la formación y en que en el ámbito formativo pues haya unos entornos con menos riesgos, ¿no? Para eso. En ese sentido, pues incorporaremos en todo lo que nosotros podamos pues esa visión de formación y de reducción, también por inversión en infraestructuras y en espacios para la reducción de accidentes laborales, ¿no? Pero sobre todo también, en la línea de lo que comentabas, Creo Tu Junior, pues intentar también fomentar que se vayan adquiriendo esas formaciones específicas por parte de los alumnos en sectores que tienen igual más incidencia, ¿no? Y también del profesorado, no debemos olvidarnos, ¿no?, de la formación del profesorado en esta materia, que yo creo que ellos hacen un esfuerzo muy grande a nivel del profesorado, y bueno, pero como las maquinarias y los entornos evolucionan, pues hay que mantener la formación absolutamente al día, ¿no? O sea que nos tomamos en serio el tema y vamos a trabajar en ello, sí. Como última etapa hablaremos de la etapa de evaluación que tuvimos, y tiene diversos puntos esta etapa, pero uno de los primeros puntos sería mejorar el feedback que hay entre nosotros los estudiantes, los tutores de centro y los tutores de las empresas, para mejorar la comunicación que hay entre nosotros, pues si llega a haber algún incidente o algún evento, pues gestionarlo de la forma más eficiente posible. Otra de las propuestas era que existiese una herramienta para tratar ese feedback y que hubiera una comunicación mucho más fluida entre nosotros. Y como último, como uno de los puntos también más álgidos que salió, era que a nosotros se nos proporcionase como una forma de saber cómo se nos ha evaluado en las empresas, para mejorar en lo que hemos carecido o ampliar nuestro conocimiento en algo en que ya somos muy capaces. Sí, incluso que nosotros pudiéramos tener el poder de evaluar también, no solo también a las empresas, sino distintos retos, como estamos haciendo más o menos ahora, ¿no? Cosas que quizá vemos que tienen que mejorar, que igual vosotros desde afuera pues lo veis un poco más difícil, y nosotros que lo vivimos en carne propia, pues lo podamos ver, ¿no? Entonces eso, tener un poco una oportunidad de poner los retos y quizá algunas soluciones o propuestas que vemos. No sé cómo lo veis. Uh-huh. A ver, en primer lugar, mira, el feedback, ¿no?, que es lo que estamos teniendo nosotros, la comunicación bidireccional, ¿no?, siempre es buena, ¿no? Siempre que tenga un componente constructivo, pues yo creo que mejora y enriquece. Y yo creo que eso es una buena medida que podemos valorar. En cuanto al tema de herramientas, entiendo que vais por el ámbito de si hay alguna app, algún programa informático, lo vamos a valorar, ¿eh? Yo creo que bueno, por aquí está el director general de formación profesional para que tome nota del asunto, pero la cuestión también es, en la línea por donde vais, sistematizar, ¿no?, que haya unos parámetros más comunes, sin perjuicio de que haya luego en cada ámbito o sector profesional, o familia profesional, cosas particulares, y también ser lo más transparente, ¿no?, entiendo, creo que iba por ahí la afirmación de Alba, en el sentido de que cómo se evalúa en la empresa haya un mayor conocimiento de los criterios de evaluación que se realizan en ese ámbito, ¿no? Y bueno, pues eso es trabajo tanto del tutor de empresa como del centro educativo, y cuanta más transparencia haya, mejor, porque es vital que cuando uno va a ser evaluado conozca cuáles van a ser los elementos sobre los que se le va a valorar, ¿no? Y entonces esa comunicación, pues yo creo que es fundamental. Ya se hace en gran medida, pero seguro que hay recorrido por mejorar. Y luego, en cuanto volviendo a lo que decíais de evaluar por parte de los alumnos o que haya comunicación bidireccional, al final lo que estamos haciendo es evaluar la evaluación, ¿eh? Evaluar la evaluación. Y es un elemento que todos los indicadores dicen que es una medida de mejora. Evaluar la evaluación significa ver en qué medida funciona, cómo se mide y cómo se evalúa. Y es uno de los elementos que en cualquier ciencia social, también en este caso aplicado al ámbito de la educación, pues se demuestra como muy enriquecedor y positivo y como instrumento de mejora. Así que sí, incorporaremos la evaluación de la evaluación. Y en esa evaluación de la evaluación
estaréis también vosotros, los alumnos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Hasta aquí todos los puntos que queríamos comentarte y de nuevo pues darte las gracias por el tiempo y el espacio que nos has permitido, pues tanto para que te comuniquemos nuestras cosas como para que pues tú nos comuniques el trabajo que estáis haciendo desde la Consejería de Educación. Yo os lo agradezco muchísimo, sé que habéis trabajado mucho. Creo que es muy, muy educativo para vosotros y os felicito por lo bien que lo estáis haciendo y que lo habéis hecho. Y no os canséis, ¿no? De ser así incisivos y con ganas de mejorar. Yo creo que ese es un elemento fundamental también de exigencia positiva a las administraciones, Las administraciones a veces somos algo muy lejano y en realidad no deberíamos serlo tanto, ¿no? Al final somos personas todos. Y nuestro fin es, al final, el último es daros servicio bueno, ¿no? A vosotros. Y por otra parte, yo sí que quiero ser muy honesto con vosotros, porque no quiero que os llevéis una sensación equivocada. Yo os escucho y haré todo lo posible, pero no tengo varitas mágicas, No puedo convertir en los deseos en realidad todos ellos. Pero sí que me comprometo a tenerlo en cuenta y trabajar en esa dirección en lo que esté en nuestra mano, Eso sí, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias y ánimo a seguir así de bien. Vale.